Chuachu, son los agricultores. Al santo de Agustín, no va Chuachu. Arreglado al santo de Agustín, no va Chuachu, son los agricultores. Al santo de Agustín, no va Chuachu, son los agricultores. No vamos, no vamos. Chuachu, son los agricultores, barrio santo del Agustino. Suba, suba, barrio santo del Agustino, bacho, bacho, cerro San Cristóbal. Barrio santo del Agustino, bacho, bacho, cerro San Cristóbal, nos vamos, nos vamos. Barrio santo del Agustino, bacho, bacho, cerro San Cristóbal. Venga, nos vamos, barrio santo del Agustino, bacho, bacho, barrio santo, cerro San Cristóbal. Señora, ¿y supo algo de Beatriz? Aquí nadie sabe de ella hace mucho tiempo, señor. Joven. El peruano quiere prosperidad, pero no busca la verdadera prosperidad en la palabra de Cristo Jesús, en la palabra de Dios. ¿Qué hace? Busca al chamán, al brujo, para que le lea las cartas y le pase el cuy y le haga un baño de florecimiento. Y cree en el horóscopo o en la sábila colgada de la puerta. Pero no busca la palabra de Dios, que es la verdadera prosperidad de Cristo Jesús. Claro, si en este momento viene alguien a ofrecerte sexo, drogas, licor, y una plataforma inmensa donde puedas escuchar músicas mundanas que te llevan directamente a la perdición, ¿qué dice el hombre? ¿Ah? ¿Qué dice? ¡Qué lindo! ¡Qué buena música! ¡Qué buen tono! ¡Qué buena fiesta! ¡Esto es vida! Pero sigue así. ¡Sigue así! Y te irás directamente al infierno
Porque aunque este mundo te ofrezca caminos de placeres, su único fin es la muerte. El único camino recto hacia la salvación se llama Cristo Jesús. En este mundo de dementes, nadie sabe qué sentir. Los pocos cuerdos que aún quedan, ya no saben qué decir. Me señalan por qué estoy loco, loco. Yo les digo que sí, puede ser que sea un poco. Pero sí, yo soy feliz. Vacía y fría, como Lima. Mi nombre es Vicente. Mucho gusto. Yo sé dónde está esa mujer. La mujer del afiche. Beatriz. ¿Te refieres a ella? Claro, Beatriz. Ella misma. Se sabe cuán poco dura en la mujer la ardiente llama del amor, cuando la mirada y la mano no son capaces de avivarla del continuo. Las estadísticas prueban que cada hora hay 12.000 muertes. Al menos la mitad van a parar al infierno eterno. Cada media hora se condenan 3.000 personas, 50 más por minuto. Entonces, en estos precisos momentos, hay alguna persona que se está dirigiendo directamente al infierno.
mansión del dolor. La morada de Satanás y de las fuerzas del mal. Donde los pecadores sufren el castigo eterno. Y sabrán que ni todo el oro del mundo podrá darle a un alma al menos un segundo de paz allá abajo. El infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Velad y orad para que no caigas en la tentación. El espíritu está dispuesto y es fuerte, pero la carne es débil. Vicente, Dios no me abrió las puertas del cielo y me dejó entrar, pero sí me abrió las puertas del infierno y me dejó salir. Yo, en lo personal, nadaría un espeso mar de mocos y vómitos, si es que por cruzarlo. Solamente por cruzarlo, voy a tener ese vulgar movimiento de unos senos y ese poder hipnótico de unas nalgas bamboleándose a mi ritmo. Ese es mi infierno. Es mi infierno. A diferencia de ti, yo no quiero que nadie abra esa puerta. En pocas palabras, soy un arrecho de mierda. Yo era como tú, y por esos errores, Beatriz se fue. Siéntate. Por eso ahora la busco. Pero ya he cambiado ya. Ha pasado el tiempo y le he ganado mis instintos. La lucha que ganes hoy, la volverás a pelear mañana. O quizás, ahora mismo. Desde que el hombre es hombre, su libre albedrío lo ha llevado por caminos turbios que aún no ha terminado de explorar. Y quizás nunca termine. Psst. Yo he visto a esa mujer en un lugar malo, donde se hacen cosas muy buenas. Pero como eres hombre de Dios, puedo confiar que no le pasará nada a ella si es que la encuentras en ese lugar. Todo lo contrario. Quizás sacándola de ahí, ella cambie su vida. Y así nuestro Padre Celestial ganará un alma más. De una u otra forma, será mi obra. De una u otra forma, estaría haciendo un bien.
Míralos. Sórdidos y desaturados. Parece que ya no hay lugar en el infierno. Aarón, llévanos al segundo círculo. Vamos a ir a predicar. La cama ha sido desterrada del dominio del acto sexual. ¿Lo ve? Ahora se formica en todos lados. Lima te da lo que pides. Por algo de dinero. Buenas, amigo. Sí, aquí tiene, por favor. Sí, gracias. ¿Alguien en especial? Tengo blanquitas, bajitas, botoncitas, puertorriqueñas, cubanas. ¿Cómo la quieres? Acá trabaja Beatriz. ¿Beatriz? Acá no hay ninguna Beatriz. No, yo sé que ella trabaja aquí. Te debes haber equivocado. No, Beatriz trabaja aquí. Asiente. Mi amor, ¿por qué no entras? Y sales. Y entras. Ahí nomás. Y sales. Ahí nomás. Asiente. Señor, tú eres grande y perdonador, Señor. Grande es tu amor para todos los que te invocan, Señor. Tú eres grande y perdonador, Señor. Grande es tu amor para todos los que te invocan, Señor. Tú eres grande y perdonador, Señor. Grande es tu amor para todos los que te invocan, Señor. ¡Ahí no está Beatriz! ¿Tú te estás burlando de mí? ¿Ah? Tranquilo. Aquí no se llama Beatriz. Se llama Cleo. Me olvidé decírtelo. Es más, está a punto de salir al escenario. ¿Te vas a perder ese momento? Y ahora, el tercer show de la noche. La elegancia y sensualidad de la pantera Cleo. Thank you.
no puedo verla. Para verla tienes que pagar un privado de 30 soles. Aquí viene. Al fondo, cuarto número 3.
Al barrio. Hay que asegurarlo. Vamos.